Bienvenidos a la segunda sección de nuestro estudio de la profecía de Zacarías 3. Estamos en este caso con el, o vamos al segundo paso, Zacarías, el capítulo 3. Segundo paso en el plan de redención, bosquejado en Zacarías 3, del 1 al 10. Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Vamos a leer de nuevo el texto. 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Es importante captarlo. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Josué continuando allí delante del ángel. ¿Y cómo está vestido? Vestiduras viles. El versículo 4 al final nos identifica estas vestiduras viles. ¿Qué es? Porque noten que se le dice, dice, y habló el ángel, verso 4, y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y luego, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Entonces, lo que le quitan es el pecado. O sea, que las vestiduras viles de las que se habla no es otra cosa que el pecado, según el mismo versículo. Entonces, ¿qué paso tenemos aquí? Tenemos un segundo paso en el plan de redención. Después de la elección, ¿qué paso viene? Limpieza de pecado. Limpieza de pecado. Ok. Lo llamamos en términos teológicos justificación por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque ¿qué hace Josué para que se le quite? Nada. Nada. Creer. Creer que se le quitan. Él no hace nada. Es más, hace algo que fue manchar las vestiduras. Eso sí lo hizo él. Es todo lo que puede hacer. ¿Ya? Manchar sus vestiduras. Estando manchado de esas vestiduras que simbolizan el pecado, se dice en el texto que se da la orden de que se le quite esas vestiduras. Y a él se le indica que se le han quitado o que le han sido quitadas. Entonces, estamos hablando aquí de eliminación, no se dice quitamiento, ¿verdad? No. Bueno, pero esa es la idea. Si no se decía, ya se dijo. Si no se decía, ya se dijo. Eliminación, sí. Eliminación de pecado. Extirpar. Limpiar, que es el término que se usa. Sí. Ok. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, ¿cuál es el paso que tenemos aquí? Después de ser elegidos, somos
justificados por la fe. Esa justificación involucra dos áreas que estuvimos viendo el sábado anterior. ¿Ya? ¿Recuerdan? Número uno, ¿qué era? En una palabra. ¿Ah? ¿Sí? Justicia, ajá. Justicia imputada. Ajá, que en una palabra simple, ¿qué es? Relevamiento. No. No. Es que no era total y aparte. No. Cuando se da la justificación por fe. Sí, pero ¿qué es lo que se nos ofrece ahí? Perdón. Perdón. Perdón y limpieza. Y la segunda es limpieza. Primero se nos perdona, luego se nos limpia. No se nos limpia antes de perdonarnos. ¿Ok? Entonces, ese es el paso que tenemos allí, del que hablamos más detenidamente el sábado anterior. Así que no vamos a tocarlo mucho ahora. Y los que están mirando el video pueden revisar esa sección, que es la de justificados en Romanos 5. Uno. Bueno, quisiera recalcar algo en este punto, y es que el texto dice: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, a Josué: mira que he quitado de ti tu pecado. Hay una palabra clave aquí: quitado. Tenemos problema con algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia, que tienen problema para aceptar esto y consideran que el pecado no es quitado de los elegidos, sino hasta la segunda venida de Cristo. Es como cubrido, ¿verdad? Cubierto. Sí, cubierto. Sí. Ya les enseñé a inventar palabras, ¿no? Me captan el punto. El texto dice: es quitado tu pecado. ¿Ya? ¿Pero cuándo? ¿Es esto en la segunda venida de Cristo? ¿Que se nos quita el pecado? No. Si es así, tenemos problema con el consejo que se le da a él. ¿Por qué? Porque después de que se le quita las vestiduras viles que representa el pecado y se lo viste con vestiduras limpias, dice el versículo 7, bueno, el 6, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién le está hablando? Al que ya se le ha quitado. ¿Y qué se le dice? Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, etcétera, etcétera. Este sí condicional dice que aquí no está hablando de la segunda venida. ¿Me captan? Está hablando de una situación donde todavía el pecado puede hacernos retroceder. Y después de la segunda venida, ya no se dará eso. Los hijos de Dios nunca más pecarán. Entonces no tendrían por qué amonestársele, diciéndole: mira, si anduvieres en mis caminos correctos. Es decir, es como decir que en la segunda venida el Señor nos da la glorificación y después de que estamos ya glorificados nos dice: miren, tengo para ustedes el cielo prometido. Sí. ¿Cómo ven eso? Como que no funciona, ¿verdad? No tendría mucha lógica la expiación. Sí.
2008-44 para acá. Si ya no hay condición. Sí, la condición es vida perfecta, pero ya se alcanzó. Ahí. En el sentido total y absoluto, porque tampoco habrá tendencia al mal siquiera. Después de la segunda venida de Cristo. Entonces no tendría sentido que se condicione a ellos. Si anduvieres, ¿me captan lo que quiero decir? Si fuera así. Entonces, obviamente, este quitar del pecado tiene que ocurrir en algún momento antes de la segunda venida, donde todavía hay opción de ser vencido por el pecado si yo quisiera. Okay. Si no, no se me amonestaría a que sea fiel. Estamos. Y aún ser quitado antes de que termine el día que él va a quitar todo el... Es correcto. Antes de que termine este día del que está hablando esta porción, el día de expiación. Es durante el día de expiación que es quitado de los hijos de Dios el pecado. Estamos en ese día. Y estamos en el día de expiación. Y termina cuando termine el tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia no termina en la segunda venida. Termina antes. Por lo tanto, este quitar del pecado es antes de la segunda venida, según este contexto en el que estamos. Y todos los demás contextos en el que podamos estudiar ese tema en la Biblia. ¿Estamos? ¿Coco? Sí. Ok. Entonces, el segundo paso es justificación. Justificación. La justificación que está enfatizando el versículo 4 es la segunda, la de limpieza, porque la de perdón está en los versículos 2 y 3, donde se dice quitarle, o más bien en el 2 y el 3, donde se lo defiende de las acusaciones de Satanás, y se dice que estaba vestido de vestiduras viles, estando delante del ángel. Estando así vestido vilmente, ¿qué hace el ángel? Lo defiende. ¿Qué está haciendo? Sin mérito alguno por parte de Josué, ofreciéndole el perdón. Es decir, no va a defender a un no perdonado. Porque está sucio todavía. Entonces, ese perdón sigue siendo sin ningún mérito. Por pura gracia. Y la eliminación del pecado también. Porque noten que dice el versículo 4. Y habló el ángel, este sigue siendo el ángel de Jehová, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Mira que he quitado. No nos quitamos nuestros pecados. ¿Na? El ángel de Jehová, nos, que es Cristo, nos quita el pecado. ¿No es lo mismo de Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace qué? Que quita. ¿Qué? El pecado del mundo. Es lo mismo, es el mismo lenguaje en toda la Biblia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ahí también en ese texto hay un asunto con respecto a los que creen que hasta la segunda venida va a ser quitado el pecado. El texto dice que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, le quita el pecado a los mundanos para ya dejar de ser mundanos. Entonces, él no quita el pecado ya a sus hijos en la segunda venida, porque ya son sus hijos. Ya fue quitado en el momento que no eran sus hijos y pasaron a ser sus hijos. Es correcto. Sí, muy interesante el punto. Quita el pecado del mundo, hablando de Juan 1:29. ¿Ok? Ok.
Estamos entonces. ¿Alguna pregunta o inquietud en relación al segundo paso? ¿Es quitado el pecado? ¿Es antes de la segunda venida? ¿Es quitado por él? ¿No hay mérito en el pecador? Es importante insistir en esto. Algunos piensan que ellos se... tengo problemas con algunas palabras. Se autoquitan. Se autoquitan el pecado. Sí. No, no existe eso. Hay muchos, yo no puedo limpiarme estando sucio. Uh-huh. Si mis manos están sucias, si esta mano está sucia y esta está sucia, ¿cómo con una limpio la otra? No puedo. Tendría que tener por lo menos una limpia. Y de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, dice Isaías, somos llaga podrida. No hay nada limpio. Algunos intentan autolimpiarse cumpliendo con ciertas normas y reglamentos, pensando que eso los limpia de pecado. Modificando la conducta, porque uno se topa con personas que le dicen, yo no voy a la iglesia si yo tomo y a mí me gustan las fiestas, entonces hasta que yo deje eso, pues ya me voy a meter seriamente a no jugar con esas cosas. Y creen que ellos pueden dejar de hacer eso y entonces ya están aptos para asistir a una congregación o empezar a estudiar de las cosas de Dios. Sí, después de creer que ya se autolimpiaron. Se refiere a los que estaban delante de él, le dijo, o le mandó a los que estaban delante de él, ahí en el capítulo 4. En el 4, dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Son los ángeles. Pero, así dicho, en una forma muy general. Recuerden que según la Escritura, los redimidos serán como ángeles. Y según sabemos, los redimidos han de sustituir a los ángeles. ¿Ok? Y no debemos extrañarnos de que entre estos que están allí mencionados, haya redimidos actualmente en el santuario celestial, donde está dándose esta escena. ¿Ok? Personas que ya están allá, como Elías, Moisés, Enoc, los que resucitaron cuando Cristo resucitó. ¿Ok? Ellos cuentan con todo el beneplácito y la autorización de Dios para estar entre esos, entre los ángeles. Ya ocupan el lugar de ángeles caídos. ¿Ya? Por eso es que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Hablando de los cuatro seres vivientes y de los 24 ancianos. Dice así, el versículo 8, 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Quiénes cantaban? Los dos grupos que se mencionan ahí. Sí. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Entonces se dice de estos seres mencionados allí que son reyes y sacerdotes, que es lo mismo que se dice sobre el resto de los redimidos. Hay un texto griego, el texto griego crítico, de la crítica textual, que aquí ha sido alterado. Y dice, con tu sangre has redimido, no refiriéndose a ellos mismos, sino a otros. Pero ese es el texto alterado, el texto griego correcto. Y en nuestro caso, el apoyado por la hermana Elena de White en este versículo, es el que dice, con tu sangre nos, a nosotros. Es decir, estos seres están refiriéndose a sí mismos. Por lo tanto, son redimidos. Entonces, cuando se le dice a Josué, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras. No hay ningún problema en que está refiriéndose a redimidos ya allá. No por inmortalidad del alma ni nada de eso, sino porque han sido llevados allá después de resucitados, los que menciona la Biblia, o sin haber muerto, como Elías y Enoc. ¿Ya? Ellos son varones simbólicos. Y el texto lo dice en el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Son varones simbólicos. Representan. Es interesante ver cuando estudiemos en su momento la relación de estos varones simbólicos, o su relación con los 144,000. ¿Okay? ¿Y qué relación tienen los 144,000 con estos varones simbólicos? Este es otro tema interesante. No estoy diciendo que ellos son los 144,000. Los 144,000 serán el grupo de salvos que no verán muerte. ¿Okay? Que es otro tema. Pero bueno, claros en el segundo paso. Sí. Se quitan las vestiduras viles. El pecado debe ser quitado. Y debe ser durante el día. No olvidemos, todo esto es durante el día de expiación. La hermana White es clara en la página 434 de Profetas y Reyes, que aquí está refiriéndose al día de expiación. Bueno, vamos al tercer paso entonces en la tercera sección, que se nos volvió a ir la media hora, qué rápido se nos va, ¿verdad?